Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. Nos vamos a España, vamos a Valencia, tierra de la ciencia. Allí está un amigo, un conocido, que es un analista económico, es un analista que ha viajado a España hace un tiempo. Pero además es un jugador de golf, es un nato jugador de golf y también tiene sus recorridas por el mundo jugando al golf, más que en lo económico. ¿Cómo estás, estimado Alfredo Conde? Un gusto escucharte, Albertito. ¿Cómo estás, querido? Todo bien, todo Muy bien. bien. ¿Cómo estás ahí, sí, en Valencia? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está la vida? Bueno, acá no hay invierno. Hoy hace 20 grados y estamos en pleno invierno. Así que acá inviernos no hay No, mucho. en Está serio. precioso, un clima increíble, sí. Sí, Valencia tiene eso. Bueno, tiene 300 y pico días sin lluvia, sol maravilloso, mar. Bueno, no se puede pedir mucho más. Y más para un golfista. Claro. ¿Campo de golf, cuántos? Hay muchísimos, hay varios. Yo en particular juego en uno, pero dentro de la ciudad, a muy pocos kilómetros, hay tres campos importantes. Tenés el Saler, que es un campo realmente competitivo. Uno se llama el Escorpión, que está a unos 15 kilómetros de la capital, y donde yo juego, que es el Club de Golf del Bosque, que está a unos 35 kilómetros, pero que están todos en un radio bastante cercano. Y hay muchísimo cerca, pero bueno, yo soy bastante cómodo y juego cercano a de donde vivo. La pregunta de un golfista para un golfista es: ¿cómo te tratan los campos? ¿Cómo están los campos allí? Porque, bueno, si tienen esa temperatura, evidentemente no tienen problemas con el frío ni nada por el estilo, ¿no? No, no, el cuidado de los campos aquí es realmente excelente. Uno llega al campo y lo ve en todo el año de un verde fantástico. Yo juego en un campo de montaña, donde es muy quebrado, así que ni siquiera las lluvias, que muy, muy pocas veces cae, pueden afectar al campo. Realmente el cuidado de los campos está, por lo menos en los que he jugado, han sido realmente excelentes, muy, muy lindos. Y siempre verde, un verde precioso, muy bien cuidados. Sí, se preocupan mucho en este sentido. ¿Y cómo son los golfistas que te acompañan? Digo. No, no, muy buena gente, no, muy buena gente. Me hice de un grupete acá de amigos, de colegas, como le llaman ellos, aquí hay mucho torneo, ¿no? Generalmente se hacen muchos torneos al año, con clasificaciones y demás, lo cual se pone interesante, se pone lindo, es como que te genera un Incentivo, ¿no? espíritu casi de niño, te diría. Claro, hay incentivo como para jugar y Sí, para pero no es estar un bien incentivo, entrenado. no es un incentivo material, sino es toda la organización, la manera. Está bien que hay torneos como hay en todo el mundo de sponsor muy importantes, pero más allá de esto, la realidad es que el hecho de la clasificación, los grupos, con quién jugás, bueno, se pone muy, muy, muy lindo, realmente. Se aprecia mucho ese tipo de cosas porque es como que mantiene a alguien que le encanta el golf, como a mí, como a vos, lógicamente. Con ganas de todos los días ir a practicar un ratito. Por eso, a ese incentivo me refería, ¿no? Es como que te da para el entrenamiento, para llegar a una competencia un poco más armado. Igual viste que el golf es sólido hasta que lo jugás. Claro. Pero Llega sí. el momento creyendo que sos Tiger Woods y, no, y sos un 36 de handicap, por ejemplo. Y bueno, gracias a Dios no tanto, pero sí, No, no, hay de claro. Lo que pasa es te que hace sentir. uno cuando Te se hace sentir. entrena, llega, dice, hoy soy Tiger Woods y termina siendo un 36 de cántico. Lo hemos padecido. La verdad es que estar en ese lugar, en estos momentos donde mundialmente, es decir, lo más en la comunidad europea, tiene problemas energéticos, tiene problemas. Estoy hablando de Francia, Italia, Alemania, donde evidentemente no la están pasando bien. No la están pasando bien.
no solamente en la parte de la energía, sino en la parte económica. Hay muchos problemas, la inflación que nosotros los argentinos sentimos como una cosa natural, es como que nacimos con inflación, de repente nos encontramos que en otro lugar del mundo apareció la inflación, es decir, desapareció la pandemia, desapareció entre comillas porque ha vuelto a renacer el bichito por otros lados. Digo, nos encontramos con una economía global totalmente golpeada. Bueno, aquí yo no voy a hablar de macros, pero en la vida diaria uno lo nota mucho porque el europeo en general, no hago ningún país en particular, pero el europeo en general está acostumbrado a manejarse con un presupuesto. Es decir, él se maneja con su presupuesto y en ese presupuesto tiene todas las ecuaciones diarias. Es decir, tiene sus créditos por su hipoteca, tiene sus créditos por su auto, tiene todo. Todo lo que tienen, básicamente todavía, hasta que no lo termina pagando, le pertenece. Hasta el mes de julio de este año que pasó, las tasas acá todavía estaban subsidiadas entre el 1 y 1,5% a 20, 30 años. Lo cual, mi pregunta era, ¿cómo puede ser que la tasa de interés valga 4 puntos, 3 puntos y pico? ¿Y quién paga el subsidio de esa diferencia entre que te presto y ese hueco? Bueno, era en algún momento ese malón de dinero que se tiró al mercado iba a levantarse de alguna manera, iba a tener que decir, bueno, hasta acá llegamos y empezar a levantar ese barrilete. Y en la gente se empezó a notar la inflación acá, que vos decís que no la conocían, y es cierto, no la conocían, pero te puedo asegurar que en el último año hubo aumentos que superaron el 35% en la canasta básica, estoy hablando en general, aunque parezca que no es así. Yo, a ver, hago una vida normal de una persona. Tengo compras, visito, miro, es decir, trato de ver cómo es la vida diaria de las personas y en ese ver la vida diaria averiguo, hago algún tipo de mínima encuesta doméstica, por llamarlo de alguna manera, y hubo aumentos que han pegado durísimo, durísimo en los presupuestos. Y ahora empieza a notarse, es decir, hay que entender que después del desorden que generó Rusia en Ucrania con la guerra y demás, la cuestión energética ha multiplicado en algunos casos las tarifas en 200 o 300%, caso del gas, caso de la electricidad aquí, por ejemplo. Y eso, imagínate, en un presupuesto fijo, golpea y golpea muchísimo. Bueno, el resto no está mucho mejor. Vos mencionaste Francia, Inglaterra, Italia, es decir, están más o menos con la misma situación. Va a ser duro, yo creo que va a ser duro. Creo que todavía no se nota el impacto. Lo que pasa es que la acumulación de deudas en algún momento te va a obligar a destapar la caja de Pandora. Pero Sí. bueno, ojalá no sea así, pero me da la impresión de que todo lo malo todavía no está a la vista. Si todavía hay gente como que se movió un poco de su rutina tranquila y la está navegando, pero en la medida que esas tasas sigan de la manera que están, va a ser una complicación importante para, me refiero al común de la gente, no la macro es otra historia, No, ya no, lo hablamos. por supuesto, por supuesto. Estamos mirando a ese sector, ¿no? Sí. Al llamado sector medios bajo, donde el golpe ha sido pegarse contra una pared. En Ahora, el medio también, ¿eh? En el medio también. mirá, mirá. Sí, en el medio también. En el medio también. Lo que pasa es que yo creo que a veces las culturas a veces no permiten, algunas culturas permiten mostrar mucho más rápido el desacelere propio de las personas y otras es como que lo llevan un poco más adelante. La cultura aquí en España es todavía un poco de, bueno, no estoy tan mal todavía, es decir, es como que, por lo menos hablo en Valencia en general, quizás en el resto de España, aunque no se nota tanto por lo que leo y por lo que veo, pero tienen una tendencia como a demorar el problema, da la impresión. Creo Bueno, que Inglaterra no, por ejemplo, o Francia o Italia lo muestran inmediatamente, ¿no? quizás las políticas o el manejo político hace que se vea de otra manera, y esto lo encomillo. Tenés una claridad tanto en Francia como en Inglaterra, donde la cuestión política pasa por otro sector, donde es más crudo el vivir
y el explicar, el querer explicar lo que está sucediendo, ¿no? Lo vemos con el cambio de gabinete y con los cambios constantes que está haciendo Inglaterra. Sí, aquí hay un tema político bastante importante también, porque aquellos que votaron a este gobierno, hay mucha gente decepcionada por lo que uno escucha, por lo que uno ve, por lo que uno entiende. La política siempre hace que las cosas puedan estar o mejores o peores. La economía, la política, cuando no es clara, cuando no es concreta, hace que las economías tengan todavía más cierta debilidad mayor para poder, a ver, contrarrestar cosas inesperadas como una pandemia, cosas inesperadas como una guerra a un paso de Europa. Entonces, lamentablemente el tema de la pandemia no estaba en ningún plan de ningún país. Es decir, eso, el golpe fue directo a todo el mundo, hubo que algunos lo han manejado mejor, otros peor, pero nadie lo ha manejado bien. Es decir, no. Lamentablemente, ahora quizás en adelante haya alguna política en el futuro que pueda prever algún tipo de situaciones similares. Y la guerra, yo creo que la mayoría de los analistas de la guerra pensaba que la guerra podía durar 20, 30 días, donde... Pero bueno, ya estamos... Bueno, vos sabés que mi corresponsal en Austria está cerquita, está en frontera de por medio, me dice que esto no es que ha finalizado. Lo mismo lo dicen los alemanes y lo mismo me están diciendo los italianos. Es decir, son analistas en el campo. Es decir, no son analistas a la distancia, son analistas en el campo. Y me señalan que esto va a continuar, tiene una continuidad. No hay un reflejo de que se termina ya. Y cuando vos me hablaste precisamente de la economía, es decir, de lo que puede todavía destaparse en la economía, digo, sí, es cierto. Y haciendo ese análisis técnico de la guerra con el análisis técnico de la economía, todavía está por destaparse un montón de cosas. Lo que pasa es que generalmente todos aquellos que analizan la macroeconomía, pero la macroeconomía tiene que ver mucho más con cosas que el común de la gente no puede modificar. ¿Está bien? Pues yo no puedo modificar que el Banco de Europa no dé subsidios por 500.000 millones de euros. Eso no lo puedo hacer. Bien. Pero sí, bajando a tierra, es decir, uno con un buen plan de información, con un buen plan económico basado en lo que te pasa, porque si yo no me adapto a lo que me pasa, es decir, mañana estoy en una anarquía económica, pero no sé para dónde correr, es decir, voy corriendo atrás de los problemas, en vez de decir, bueno, de esta manera hasta acá llegamos, tenemos que hacer algo. Pero para la gente común y corriente, eso es lo que necesita saber exactamente, decir, bueno, decime cómo va a ser mi hipoteca durante los próximos 3 años, por lo menos, para que dejarme adaptarme a una realidad, es decir, si tengo que cubrir más horas de trabajo, si tengo que buscar otro trabajo, si tengo que hacer cosas que me permitan no entrar en crisis, porque si entra en crisis uno, es como si fuera un efecto dominó, hay millones de crisis que van a ser. Es decir, aquí, por ejemplo, en España, es decir, para que te des una idea, las inversiones se dividen en tres. El real estate tiene el 35% de la inversión de la gente. Otro 35% lo tendrán algún bono de renta fija, y otro 35%, algunos osados, lo ponen en fondo, que ni siquiera manejan ellos. Pero cualquier persona aquí en España, en Valencia, que vos le preguntás, tiene 2 o 3 casas. Esas 2 o 3 casas están en pago. Tiene 2 o 3 autos, están en pago. Es decir, todo esto, en cuanto se mueve una pieza muy, muy importante, empieza a... Acá la propiedad el año pasado tuvo un auge infernal con el tema de la guerra. Es decir, en la medida que se acercaba la guerra y comenzó la guerra, la migración ucraniana más alguna lateral cercana a las fronteras hizo que las propiedades subieran un 25% cuando era lo esperado una baja del 25%. Es decir, hay un gap en el medio que en algún punto se va a tener que acomodar o cerrar. Y bueno, eso ya le pasó a España. Ya le sucedió. Y le puede volver a suceder. Claro, tuvo un momento donde todo era una gloria y se derrumbó absolutamente todo y tuvieron... En 2008, estás hablando básicamente en 2008. En 2008, sí. Es decir, ¿cómo se vuelve? Pero también se enseñó algo esa rotura de ese globo.
Digo, la economía, le pregunta un técnico, ¿la economía global puede cambiar, tiene que cambiar, tiene que tomar otro rumbo? Porque está la parte donde la comunidad, es decir, la gente en común, ha cambiado su mirada hacia los políticos, la ha cambiado totalmente. Una de las grandes manifestaciones que vos habrás visto, lo que sucedió aquí en Argentina después de la Copa, es decir, ganar la Copa, donde 5 a 6 millones de personas se volcaron a las calles sin banderías políticas. Tal cual, tal Esa cual. es una señal, esa es una señal muy clara que espero que los políticos sepan mirarla, porque si no, esos 5 o 6 millones se van a comer al mundo político. La realidad es que hasta ahora la política se ha mirado el ombligo y hablo en general, ¿no? No pongo a nadie en particular. Se ha mirado el ombligo sin importar qué pasa atrás, excepto 6 meses en la campaña antes de llegar diciendo de que van a... Un Pero no clásico. han hecho nada en los últimos años, no. Y hablo en general, básicamente, vos fíjate Inglaterra, fíjate aquí, bueno, Argentina ni hablar, es decir, Brasil lo mismo, tenemos donde los políticos se han mirado el ombligo y donde la gente se mueve en un oleaje donde es voto en contra de o voto en contra de, es decir... La realidad es que la gente me da la impresión de que en algún momento va a tener que colaborar con esto también, donde va a tener que empezar a mirar qué voy a hacer porque va a determinar mi vida. Porque es muy fácil ir al gimnasio, hacer esto, ir al otro, tener tu auto, salir, qué sé yo, yo estoy acomodado. Pero la realidad es que después hay un grupo de gente que no tiene todo esto, que no le interesa y que no tiene nada que perder, que decide sobre tu vida. Y la política está asociada a eso, Exacto. porque le interesa tener Exacto. este tema. Hablemos de subsidio en cualquier parte del mundo, ¿no? No hablo en general de nadie, pero existe en todo el mundo, existe en Europa, existe en Latinoamérica, existe en todo el mundo. Exacto. Esto en algún punto podría generar algún problema mucho más grande del que tenemos hoy. ¿Sí? Hay lugares donde la falta de incentivo hacia llegar a algún punto puede llegar a niveles anárquicos, por llamarlo de alguna manera. Entonces digo, si la política no se entera de este problema y no se entera rápido, cuando reciba este problema, no va a tener solución. No va a tener solución. Yo creo que lamentablemente la política tiene una deuda enorme con la realidad que vive el planeta. Bueno, ahí lo tenés, lo que sucedió en Inglaterra es un clásico. Es un clásico de lo que puede llegar a suceder en otros lugares. Se está tratando de... a ver, hay un problema en el mundo político, en la cúpula política, hay un problema están pensando cómo salimos de esto. Ya sea los que cumplen un mandato o ya sea los que quieren cumplir un mandato. Y no hay soluciones mágicas. Hoy se encuentran, esto es mi punto de vista, mi análisis, hoy se encuentran con la realidad. Y la realidad es muy fuerte. Está más allá de los libros que han estudiado o de los análisis que le han acercado. Está mucho más allá. Mira, eso es totalmente real. El problema también de los políticos es que ellos están mirando de que su lugar no sea ocupado por otro. Entonces, ese tiempo perdido, es decir, yo estoy atado a mi silla, es un tiempo que no hay manera de expresarlo de manera productiva. Es decir, si yo... Los políticos saben perfectamente que cuando prometen lo que prometen, el 80% es casi imposible de cumplir. Algunos porque saben que... Porque lo intentan, pero la realidad se les opone como una pandemia, una guerra o lo que fuera. Y otros porque no les interesa, saben que eso que van a decir va a seguir así. Me da la impresión de que el problema está en la gente porque los políticos para mí no tienen una solución cercana. No creo que exista que el político solucione los problemas porque no te olvides que un político gana, pero el otro también está al costado. Si no es que uno pierde totalmente, el otro ganó, este se fue. No. La política está siempre en el mismo lugar, es una rosca general que está envuelta siempre de lo mismo. Es decir, no importa quién está, el otro está al costado. Esas negociaciones que tenés que hacer, es decir, se van perdiendo mucha, mucha cantidad de agua en el camino y cuando llegás probablemente la jarra esté vacía. Entonces digo, la realidad es que me parece que va a haber cambios fuertemente en la gente, pero desde una manera de que vos lo planteás, desde un punto de vista difícil, no desde un punto de vista, a ver, racional, constitucional, donde la gente va, vota, cambia,
No, me da la impresión de que va a pasar mucho más por parecido a los pañuelos amarillos o cosas por el estilo, donde en algún punto, la falta de incentivo, la falta de futuro, la falta de frontera para una persona lo puede llevar a cualquier lugar. Lamentablemente, yo no sé si que sea una visión de pesimista mía, pero la verdad que donde van los gobiernos, y me refiero a gobiernos en Latinoamérica, gobiernos en Europa, porque los pendulares existen en Latinoamérica, en Europa, en todos lados, es decir. Entonces, la realidad que tengo es que me da la impresión de que si no hay un cambio brusco en la intención política, el cambio va a venir por alguna reacción inesperada, por llamarlo de alguna manera. Vos sabés que este es el análisis no solamente de los economistas, sino también de los analistas políticos que me toca llegar, ¿no? No Latinoamérica, porque uno ya conoce por dónde está el asunto, no sé por dónde va, sino el mismo Estados Unidos y mismo la comunidad europea. No hablemos de los problemas guerreros que tienen Asia en estos momentos. Asia en estos momentos está con la mecha encendida. Los Exacto. aviones que cruzaron las fronteras de Corea del Norte hacia Corea del Sur, y vos decís, bueno, muchachos, en cualquier momento los chinos cruzan Taiwán y ya está. Por eso te digo Sí, que la extensión la extensión de todo esto va a continuar. Es decir, no queda en esta posibilidad de un acuerdo, no. Hay otros focos que, si no miramos bien, vamos a tener un problema, digo. bueno, ahí me da la impresión de que hay un problema de los líderes internacionales, donde me da la impresión de que estos últimos años, por llamarlo, no tanto, 4 o 5, ha sido complicado. Los líderes no han dado ejemplos importantes como para que el mundo se tranquilice. Sí, yo creo que después de Obama, las cosas caminaron. Y me refiero a China, me refiero a Corea, me refiero a Estados Unidos. Es decir, yo me da la impresión de que ahí se necesita alguien que diga, mira, o lo arreglamos o vamos todos al mismo lugar, porque en definitiva estamos terminando en eso. Es decir, no importa de qué lado esté hoy el lado que se está prendiendo fuego, porque ya sabemos cómo es esto. Es decir, a mí no me toca y un día te toca. Yo creo que, insisto, creo que la política tiene una deuda increíble con todo, es decir, con el medio ambiente. Vos fijate el tema del medio ambiente, es una cosa increíble. Nadie se hace cargo. Vos fijate lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, son cosas que te das cuenta que hay algo que está mal, Algo no está funcionando. que no está funcionando. No solamente, y algo que no podés manejar, que es peor. Pero vos fíjate que lo que podés manejar, que es la previsión de eso, algo que te puede pasar, tampoco está. Porque un país como Estados Unidos, con su grandeza, con su potencia, con su infraestructura, la gente se está muriendo dentro de las casas. La realidad, quiero creer que alguien va a ponerle un poco de coherencia a esto, porque si no, coincido contigo que mañana podría pasar algo que no esperamos. Bueno, vos sabés que charlando se me fue el tiempo. Yo te agradezco mucho esta charla. Creo que por ahí podemos llegar a tener otra, según cómo vayan los acontecimientos. Te mando un abrazo muy grande. Espero que estés muy Muchas bien. gracias. Y yo sé que los Muchas amigos de gracias. Palermo te van a ver también. Palermo es un campo de golf, en la República Argentina. Digo, también, te van a ver. Y bueno, un saludo de todos. Muchísimas gracias, Beto. Gracias por esto. Espero haber estado al nivel que necesitas, pero Exacto. hoy me ocupo más de lo chiquito, que me da más satisfacciones. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Beto. Un abrazo muy grande. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas.
Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ISB, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones. Piscina climatizada y spa. La mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.